para ti. Todavía, todavía, tú que conoces al Señor, tú, oh bendito sea Dios, que tal vez un día estuviste en los caminos y te apartaste, bendito sea Dios. Cualquiera que sea la situación, no importando cuál ha sido el problema, todavía Jesucristo te está esperando. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, bendito sea Dios, damos gracias. Damos gracias, bendito sea Dios. A su nombre damos gloria. Oh, mi alma te adora, Dios, que podemos estar en este lugar, bendito sea Dios. Este lugar en esta hora se constituye casa de Dios y puerta del cielo. Bendito sea el que vive. Nosotros creemos, bendito sea Dios, que Dios es de hacer grandes cosas en esta noche. Oh, mi alma te adora, Jesús. Santo eres, Señor, oh Dios, aleluya. Santo eres, Señor, oh Dios. Vive, vive, vive el Rey, vive el Rey. Vive el Rey, vive el Rey, vive el Rey. Santo eres, Señor, oh Dios. Santo, santo, santo. Oh, bendito sea Dios, aleluya. ¿Dónde está la iglesia redimida? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bendito sea el que vive. A su nombre. A su nombre, a su nombre. Oh, gloria al Eterno, bendito sea Dios, aleluya. Estamos más que contentos de poder estar en este lugar, bendito sea Dios. A su nombre damos gloria. Y yo sé que Dios hoy abrirá tu vida. Hoy Dios romperá cadenas. Hoy Dios romperá ligaduras. Hoy Dios hablará. Hoy Dios sanará. Hoy Dios levantará a aquel que tiene la mano caída. A su nombre. Oh, bendito sea el que vive. Oh, bendito sea Dios. Contento. Santo eres, Señor Dios, porque no hay nada mejor que servir a Dios, a su nombre. Damos gloria. Dios no nos creó a nosotros para nosotros dormir en carro. Dios no nos creó a nosotros para nosotros comer de la basura. Dios no nos creó a nosotros para que nosotros estemos bendigando. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Bendito sea Dios para su gloria. Oh, mi alma te adora, Dios. Y nosotros creemos en el poder transformador. Bendito sea el que vive dentro de nosotros. Oh, mi alma te adora, Jesús. Hubieron personas, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, que tal vez, bendito sea Dios, estuvieron encarcelados, pero Dios en su misericordia, bendito sea el que vive, a su nombre damos gloria, los sacó de la cárcel para que le sirvieran, para que glorificaran su santo nombre. Ay, Rey de gloria, bendito sea el que vive, aleluya, entre nosotros. Oh, mi alma te adora, Dios. Tal vez habían agoreros, tal vez habían hechiceros, tal vez habían brujos, santeros. Oh, pero Dios no escatima, bendito sea Dios. Y no importando el pecado en que tú y yo nos encontremos, Él nos levanta, Él nos separa, porque de lo más vil y menos preciado, óyelo bien, escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Hey, Rey de gloria, aleluya. Y así vamos a buscar la palabra del Señor en el Salmo 121. Bendito sea el que vive. Santo eres, Señor. Aleluya. Oh, pray to Jesus, aleluya. Oh, glory to God, aleluya. Oh, mi alma adora al Rey. Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor, oh Dios. Salmo 121, bendito sea Dios. A su nombre damos gloria. Santo eres, Señor, oh Dios. Ay, Padre amado. Bendito eres, Señor Dios. Usted sabe, bendito sea el que vive después de usted verse con tanto dinero en los bolsillos. Oh, mi alma te adora, Dios. ¿Dónde quedan los amigos? ¿Dónde quedan las mujeres? Oh, bendito sea Dios. ¿Dónde quedan los panas? Oh, cuando tú te ves con una mano detrás y otra adelante. Oh, bendito sea Dios. Pero Jesucristo siempre está contigo en las buenas y en las malas. Aleluya. ¡Ay, Rey de gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es que te adoro, Dios. ¡Aleluya! Es que te amo, Dios. Santo eres, Señor, Dios. Lo tenemos, amado. La palabra lee con toda reverencia. Bajo la conducción del Padre, la del Hijo
y la del Espíritu Santo, y mis hermanos que van para el cielo dicen: ¡Amén! Oiga bien, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. A ese es el Dios que nosotros le servimos, el que nos guarda. Bendito sea Dios. Aún nosotros estando encarcelados, aún nosotros estando en los hospitales, oh bendito sea Dios, tal vez, oh mi alma te adora Dios, tú estás orando para que tu matrimonio se restaure, tal vez tú estás orando, bendito sea Dios, para que Dios obre la vida de tu hijo, oh bendito sea Dios, tú estás clamando, oh ya lo vi a mujer, tú que estás clamando por tus hijos. Santo eres, Señor Dios. Dios puede obrar en tu vida. Dios puede obrar, óyelo bien. Santo eres, Señor Dios, aleluya. Bendito eres, Señor Dios. Santo eres, Señor Dios, así. Vamos a tener a nuestra hermana. Bendito sea Dios, aleluya. Brenda Pizarro, bendito sea Dios. En el devocional. Santo eres, Señor Dios, y todos vamos a ayudarle. ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Y adoramos! Dios le bendiga. Dios le bendiga más, pueblo. Le damos gracias al Señor porque nos encontramos en este lugar. Dios bendiga, ¿verdad?, al vecindario en esta hora. Como yo siempre decía cuando salía por las calles, ¿verdad?, y daban los cultos de servicios en la calle, siempre hay alguien detrás de la ventana, bendito Dios, escuchando. Y le decimos a todos los vecinos en esta hora que Cristo tiene la solución a su problema, que solamente en Cristo hay solución, hay vida eterna, que solamente Cristo, si te llega la muerte, te llevará al cielo. Hay dos caminos y tú vas a escoger. Con Cristo vamos al cielo y con el enemigo vamos para el infierno. Hay dos caminos, así que usted escoge. Así que si usted escucha la voz de Dios en esta hora, no endurezca su corazón, porque de hoy usted sabe, pero no sabe del mañana. Bendito Dios, aleluya. Así que vamos a cantar ese coro que dice: solamente en Cristo, aleluya. Bendito Dios, hay solución, aleluya. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No.
solamente en Cristo hay solución y hay salvación. Aleluya. Cuando el hombre te dice que no hay solución, Cristo dice que sí, porque él levantó a Lázaro después que estaba apestando. Aleluya. Tu Dios tiene la última palabra. Bendito Jesús. Y nuestra hermana Carmen por aquí con la palabra. Bendito Dios. Aleluya, te adoramos, Rey de Reyes. Hay poder. Bendito Jesús. Bendecido. Dios bendiga al pueblo, aleluya. Pero más bendiga a toda la comunidad que está escuchando en esta hora lo que hemos traído de parte de Dios. Aleluya. Bendecido eres Jesús, aleluya. Santo Dios. La segunda palabra se encuentra en Salmo 125. Jesús. Aleluya, aleluya. A su nombre, gloria. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que entiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, aleluya, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Acá está aquí tu palabra. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor Dios. Padre bueno, Padre Santo, te damos gloria, honor y pleitesía. Gracias te damos, Dios mío. Señor Dios, Padre amado, mira tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que ha sido leída, Dios Padre Santo. Yo te pido, Señor Dios, Padre amado, que haga el efecto, Señor Dios, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor Dios. Síguete glorificando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nuestra hermana Brenda continúa con nosotros. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Continuamos con el coro. Líbrate de la ira que vendrá. Aleluya. Viene una ira. Usted que me está escuchando, viene la ira del Señor. Pronto viene Cristo, viene pronto. Aleluya. Y es mejor que usted escuche, ¿verdad? En este día, en esta noche que estamos por aquí está pasando Jesús. No somos nosotros, es Jesús quien está pasando por aquí y le quiere dar la oportunidad a usted, aleluya, de darle la salvación a su vida, aleluya. Así que escuche y aprecie la palabra del Señor y acepte al Señor, porque solamente en Él hay salvación, aleluya. Vamos a continuar con el coro que dice, líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate
sensible, aleluya. Que todo el que quiere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que quiere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que quiere la salvación tendrá. Fuego, chispa y candela, bendito sea el que vive. Aleluya. Aleluya. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que en él creyere, la salvación tendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de los juicios que vienen para la tierra. Líbrate que todavía es el tiempo. Todavía la iglesia sigue caminando en la tierra. Todavía la iglesia está en la tierra. Todavía no ha sonado la trompeta. Todavía hay tiempo para tu vida, para tu alma, para tu familia. Óyelo bien, la ira de Dios a su nombre. Bendito eres, Señor, oh Dios, contento de estar en este lugar. Aquellos que nos están escuchando, esta es la iglesia Pentecostés, refugiado en Cristo, bendito sea Dios, radicada en el 173 Wesley High. Bendito sea Dios, donde todos son bienvenidos. Bendito sea Dios, donde está, bendito sea Dios, los pastores Randall y María Moreno. Bendito sea Dios, aleluya. Allí hay una familia que te espera con los brazos abiertos. Hay una familia que te espera, bendito sea Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Santo. Ay, Padre amado, bendito sea Dios, aleluya. Ese coro pone a uno, bendito sea Dios, en fuego, chispa y candela. A su nombre. Óyeme, que todos necesitamos a Cristo. Santo eres, Señor Dios. Si tú has probado todo y todo te falla y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Prueba a nuestro Rey. Prueba a nuestro Salvador. Pruébalo y verás qué lindo es nuestro Señor. A su nombre. Santo eres, Señor Dios. Así tenemos por aquí a nuestra hermana Noemí, ¿verdad? Con unas palabras. Santo eres, Señor Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Santo eres, Señor. Te adoramos, aleluya. Dios le bendiga, pueblo. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Mujeres, aleluya. Atento. Yo era una que andaba a arrastrar en la calle. Nunca es tarde para que mi Padre nos salve y nos saque de lo más vil del mundo. Busquen a Cristo. Busquen a Cristo, que le es la... Contestas. La contesta de todos los problemas se encuentra en Cristo. Él restaura. Gloria a Dios. El Señor salva. El Señor cura. A mí me curó de un cáncer terminal. Y aquí estoy 15 años. 15 años para la gloria de Dios. Estoy aquí 15 años. Dios es la respuesta. No espere muy tarde. No espere que tenga que venir a pies de una enfermedad, de un cantazo. Busquen a Cristo antes que sea muy tarde, mis hermanos. Mujeres, busquen a Cristo. El mundo no le da nada. El mundo no da nada. Cristo lo da todo. Aleluya. Amén y amén. Santo eres, Señor Dios, aleluya. Calladita, bendito sea Dios, a su nombre damos gloria, bendito sea el que vive. Oh, mi alma te adora, Dios, a su nombre damos gloria. Santo eres, Señor Dios, bendito eres, Señor Dios, a su nombre damos gloria.
Nuestra hermana Noemí, bendito sea Dios, calladita, pero va dura y directa, bendito sea Dios. Santo eres, Señor Dios, porque nosotros también estuvimos arrastrados en la calle. Nosotros también estuvimos comiendo de la basura. Nosotros también, bendito sea Dios, estuvimos perdidos, sin fe y sin esperanza. Nosotros también estuvimos perdidos. A su nombre damos gloria. Pero un día Cristo se nos reveló. Oh, bendito sea el que vive. Y estamos seguro de que Jesucristo es bueno y es nuestro Salvador. A su nombre. ¡Gloria! Ay, Padre amado, bendito sea el que vive. Santo eres, Señor Dios. Yo sé que Dios te glorificarse en esta hora. Bendito sea Dios. A su nombre damos gloria. Bendito sea Dios. Gracias a nuestra hermana Marilyn. Bendito sea Dios, su esposo. Santo eres, Señor Dios, Javier. Santo eres, Señor Dios, aleluya. A nuestros hermanos, bendito sea el que vive, aleluya. Que lo han puesto, bendito sea Dios, en este lugar. Bendito sea el que vive para que nosotros traigamos palabra a este vecindario. Bendito sea Dios, porque todo necesitamos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es la Biblia. Y de la Biblia es que vamos a hablar en esta tarde. Bendito sea yo Dios, ya cayendo la noche. Santo eres, Señor Dios. Aquí todavía hay personas que están pasando por proceso, pero es mejor pasar un proceso en Cristo Jesús que pasarlo fuera. Aleluya. Santo eres, Señor Dios, a su nombre damos gloria. Bendito sea el que vive. Bendito sea Dios. Contento, oh mi alma, te adora Jesús. Santo eres, Señor Dios, y así vamos a dejar a nuestro hermano, bendito sea Dios, y pastor Wilfredo Pizarro, en la exposición de la palabra. Preste sus oídos para que Dios en esta tarde, ya parte de la noche, le hable a su vida. Bendito sea Dios, porque yo sé que Cristo hablará en esta hora. Nuestro hermano y pastor Wilfredo Pizarro, en la exposición de la palabra. Bendito sea el que vive. A su nombre. A su nombre, a su nombre. A su nombre sea la gloria. A su nombre, a su nombre. A su nombre sea la gloria. Mi alma adora al que vive y reina. A su nombre sea la gloria. Bendita sea su misericordia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mi alma adora a Dios. Bendito sea el que vive y viene y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Mi alma adora a Dios. Dios te bendiga, comunidad. Dios te bendiga. Ha llegado el deseado de las naciones, porque quiere compartir de su amor contigo. Él te ama. A su nombre sea la gloria. Todavía te ama. No es casualidad que Él esté aquí. Él quiere hablar contigo en esta noche. Yes, aleluya. A su nombre sea la gloria. Oh, gloria. Si tiene una Biblia, búscala ahí en tu recámara. Dame 15 minutos de tu tiempo. Que Dios quiere traerte a memoria su palabra. Es necesario que tú escuches su palabra, porque te voy a decir por qué. Es necesario que tú entiendas que Jesús está pasando por aquí, porque Él quiere hablar contigo. ¡Vamos! ¡Richard! Busque su Biblia, libro de Cantares. ¡Vamos! ¡Suéltate, papá! ¡Es aleluya! ¡Dios es bueno! Libro de Cantares, verso, capítulo 6, verso 3. Y brincamos, damos para atrás al capítulo 3. Jesús. Libro de Cantares, capítulo 6, verso 3. Si tiene una Biblia, busca el libro de Cantares, capítulo 6, verso 3. Dios quiere hablar contigo. Yes. Ha llegado Jesús. Yes, aleluya. Esto es serio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Búscalo en el teléfono. Si tiene el teléfono en la mano, aprovecha. Aprovecha la bendición de Dios. Búscalo en el teléfono. Libro de Cantares. Vete a Google y búscalo.
Saca 10 minutitos de tu tiempo que Dios te quiere hablar. Puede ser que después de 6 años, 3 años, te lo vuelva a recordar. Libro de Cantares, capítulo 6. Lo tenemos, hermano. Búsquelo con calma. Lo tenemos. Capítulo 6, verso 3. Y regresamos al capítulo 3 de Cantares. Dios va a hablar. Reverencia. Esto es serio. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él me apacienta entre los lirios. Vuelva al capítulo 3. Aleluya. Del libro de Cantares. Mi alma te adora. Y ahí vamos a desarrollar. A ver qué Dios. Si Dios me ayuda aquí con esto. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué lindo Dios! Aleluya. Capítulo 1, verso 1 del capítulo 3. Te adoramos. Ella dijo que su amado era de él, de ella. Eso es. Así hay gente que dice: mi amado es mío. Aleluya. Vamos a ver si es verdad. Por la noche, capítulo 3, verso 1. Lo busqué en mi lecho, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Vamos a orar. Padre, Dios, te adoramos. Espíritu Santo. Bendice alma mía, Jehová. Glorifica a tu Hijo en esta hora. Ayúdame, Señor. Ten misericordia a predicar tu palabra con denuedo. Con temor de Dios, deposita, Dios mío, tu presencia sobre mis labios. Que no salga palabra para herir, lastimar a nadie, sino para redarguir, guiar a toda verdad y justicia. Porque tu nombre está plasmado sobre todo aquel que abre su corazón para que tú entres a morar con él. Mira la iglesia que se ha dado cita en este lugar. Ha salido de su comodidad para venir a compartir la palabra con esta vecindad. Ha sacado de su tiempo para dedicárselo a esta comunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Suple sus necesidades, rompe las cadenas, sana a su familia, liberta a sus seres queridos, guía toda verdad y justicia. Nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y voy a predicar bajo el tema. Yo no sé cuándo fue que tú dijiste que tu amado era tuyo, pero en algún momento tú lo expresaste. Sí, porque cuando estamos en aprieto, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lo primero que hacemos es clamar a Dios. Seas cristiano o no, cuando te encuentras en aprieto, que ve que todo el mundo te ha dejado, clama al Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ten misericordia de mí. Aleluya. Líbrame de esta. Chicos, que somos guapos mientras no estamos en apuro. Somos guapos mientras no estamos en aprieto. Gloria. Pero cuando estamos en medio del problema, al primero que clamamos, la primera palabra que viene a nuestros labios: Dios mío, ayúdame. Gloria. Vamos, 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 vamos. Es lo primero que hacemos. Yes. Y a veces hasta nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Gloria. Si tú me libras de esta, yo te sirvo. Yeah, vamos. Aleluya. Si tú me sacas de este problema, yo te voy a servir. Poderoso. Yo voy a visitar la iglesia. Poco a poco, pero voy a buscar de ti. Resuélveme este problema. Aleluya. Y a veces cogemos a Dios
como un amuleto. Y Dios no es un amuleto. Dios es el creador de los cielos y la tierra. ¡Vamos! Y te hizo a ti conforme a su imagen y semejanza. ¡Yes! Él te conoce. ¡Soy! De mí te podrás esconder, pero de Dios nadie se esconde. ¡Vamos, vamos! ¡Preach it! ¡Aleluya! ¡Let's go! ¡Preach it! Él va a querer entrar a tu recámara. That's right. Tú dijiste que tu amado era tuyo. Yeah. En algún momento dado de tu vida, tú dijiste, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Yes. Yo tengo fe en el Dios vivo. Yes. Pero con tus hechos, con tus actitudes, con tu comportamiento, lo están negando profundamente. Yes. Aleluya. Yo te voy a hablar, como decimos en Manuela Pérez, en blanco y negro y sin tapujo. ¡Gloria! ¡Vamos, lávalo! O te salva o te pierde. ¡Gloria a Dios! O te salva o te condena. Hoy en día hay un evangelio que es fácil. La gente haciendo un montón de cosas que a Dios no le agradan y me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yes, aleluya. Pues te tengo noticia. El Dios que te estoy hablando es puro y santo. Yes. Te dije que él te va a recordar este servicio. Cuando te venga el día malo, vas a clamar a él. Acuérdate que te estoy hablando a ti en esta tarde. ¡Aleluya! No vas a tener excusa. Esta es la noche que tú tienes que dejar que el deseado de las naciones entre a tu recámara. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios! ¡Gloria a Dios! Un fuego yo aquí. ¡Exacto! ¡Gloria! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Richard! El escritor de este libro fue un hombre más rico que usted y que yo. ¡Yes! Un hombre que todavía no se ha visto sobre la faz de la tierra, hombre pudiente como él. Yes, aleluya. Dios le dijo, no habrá otro sobre ti, sobre la faz de la tierra, más bendecido que tú. Yes, aleluya. Y hay personas que tienen dos o tres cositas, que Dios le da la oportunidad de tener dos o tres cositas y se creen que son los que son. Yes. Y aquí el grande es Dios. Yes. Aquí la última palabra la tiene Dios. Tú puedes tener lo que tú tengas y la guapería que tú tengas, pero yo te estoy diciendo que en el día malo tú vas a clamar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos. Sí, porque somos guapos hasta que estamos en aprieto. Yes, aleluya. Somos guapos hasta que llegue el día malo. Soy. Hagamos el teléfono para llamar a las iglesias para pedir oración. Ora por mi hijo que tuvo un accidente. Ora por mi hija. Rápido acudimos a la iglesia. Pero cuando estamos bien de salud, cuando lo tenemos todo, no nos acordamos de Dios. ¡Gloria! So, Richard, let's go. That's right. Hallelujah. Richard. Yes, hallelujah. Es menester que tú escuches esta palabra. Porque Dios ha venido a hablar contigo. Y tú sabes que tú le servías y te apartaste. Yes, aleluya. Le diste la espalda cuando tú dijiste que él era
tu amado. Vamos. Vamos. Vamos, aleluya. Han llegado los 60 valientes a socorrerte. Ha llegado la iglesia de Jesucristo a socorrerte. Ábrele la puerta de tu recámara. Gloria a Dios, aleluya. Ábrele la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. No endurezca tu corazón. Yes. Porque vendrán días malos en la cual no podrá ver la iglesia del Señor. Gloria, aleluya. Cristo viene. Gloria a Dios. Esta historia secularmente va dirigida a una mujer, pero espiritualmente Dios le está hablando a la iglesia y es tipo de rastro. Yes. Yes. Aleluya. No acontecerá nada en tu vida si Dios no le avisa a los profetas para que te adviertan. Yes. Aleluya. Escucha la voz de Dios. Gloria a Dios. Ten cuidado con el panita. Te estoy hablando por la experiencia. Gloria a Dios. Los panitas son buenos hasta que llegue el día malo. O te abandonan o se confabulan con tu enemigo para darte para abajo. Yes, aleluya. Porque son cobardes, no son amigos genuinos, pero vengo a presentarte uno que es un verdadero amigo. ¡Aleluya! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos! ¡Guárdate, papá! ¡Claro! ¡Vamos! Todo está bien. Cuando todo está bien, mi amado es mío. ¡Vamos! ¡Hay gozo! Cuando hay chelito en la cartera, todo está bien. Ahora, cuando le sale un barrito a uno, una espinita, ¿y qué es esto? Tengo que hablar con mi amado. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero tienes que practicar la justicia. Tienes que reconocerlo en tu vida. No es salvo, siempre es salvo. Yes, aleluya. Qué lindo Dios. Dice que lo buscó, salió a buscarlo y no lo halló. Qué lindo Dios. Corrió tras su amado para ver si lo encontraba y no lo halló. Gloria a Dios, aleluya. Y así hay personas que se apartaron de Dios, que se creen que Cristo no viene. Yes, y llegará el día que querrán buscarlo y no lo hallarán. Yes. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Yes. ¡Vamos, preacher! ¡Aleluya! Me levantaré, dijo. Y rodearé la ciudad. Yes. A ver si encuentro al amado mío. Porque es menester que hable con él. Hay aflicción en mi alma. Hay aflicción en mi corazón. Necesito hablar con Dios. Yes. Aleluya. Necesito que él sane el dolor que hay en mi corazón. Hay gente que tiene dolor en el corazón, pero por su orgullo y por el qué dirán, no se atreven a postrarse delante de la presencia de Dios. ¡Gloria! ¡Vamos, preacher! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Guárdate, papá! ¡Me hallaron los guardas! ¡Vamos! No esperes que la iglesia se vaya. Yes, vamos. Porque lo que viene es tribulación y destrucción repentina. Sí.
Nosotros somos la sal de la tierra. Yes, aleluya. Gloria a Dios. Un hombre que todavía en el siglo XXI no he visto a uno como él. That's right. Dios fue el que lo enriqueció. Yes. Y le dijo: por cuanto no me has pedido riqueza, te voy a añadir largos días de vida. Riqueza, comodidades. Yes, aleluya. La comodidad no es el carro. La comodidad no es la casa. La comodidad es que en el carro y en la casa Cristo esté en la barca. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Vamos. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Deja que el amado entre en tu recámara. Ábrele la puerta de tu corazón. Recíbelo en tu vida como tu único y exclusivo Salvador. Y te aseguro que habrán cambios en tu vida. ¡Gloria! Mi amado es mío. ¡Qué lindo Dios! Y le dije: ¿habéis visto a mi amado? Le preguntó a los guardas. Usted sabe que esto es un ciclo que estamos viviendo, que está todo contado. Los días se acortan por causa de nosotros, los escogidos. La venida de Cristo está cerca. Por eso es que he venido a decirte que es necesario que salga en pos de tu amado. Vamos, aleluya. Porque Él te formó desde el vientre de tu madre. Yes, Él te hizo, vamos, del polvo de la tierra. Yes, vamos, vamos, vamos. Él te dio aliento de vida. Yes. Gloria a Dios. Tú respiras porque a Él le place. Gloria. No es por tu propia fuerza. Hay gente que se creen que es por su propia fuerza. Gloria a Dios. Porque yo soy el que soy. Yo estoy como en la moda. Yo soy el que estoy sonando. Yo soy el que me la hace toda. Te tengo noticia. Vamos. Es menester que tú escuches bien esta palabra. Porque esto es serio, esto no es un juego. Cristo viene. Y hay gente que lo conocieron y lo dejaron entrar a su recámara, pero luego lo dejaron ir. Eso es. Y va a llegar el momento que van a salir corriendo en pos de su amado, pero no lo van a hallar. ¡Alto! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Yes! ¡Te adoramos! Apenas hube pasado una cuadra y hallé al que ama mi alma. Aquí está el que ama tu alma. Desciende. Que Él quiere entrar a tu recámara. ¡Vamos! ¡Aleluya! Luego no va a estar aquí. ¡Richard! Luego se va a ir. ¡Richard! Después no lo vas a poder encontrar. Este es el momento. Esta es la noche. Ven en pos de tu amado. Que Él quiere resolver tu problema. Olvídate del que dirán. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Te adoramos, te adoramos. Me imagino corriendo como una loca, como un loco, buscando al amado, porque está en aprieto, porque se está, la depresión lo tiene loco, la depresión la tiene descontrolada.
cáncer. Dios se lo quiere sanar, pero ella no quiere dejar entrar a su amado a su recámara. Yes. Cuando el que sana, la sanidad divina está aquí en esta hora. Yes, aleluya. Cuando el médico dice que no, mi amado dice que sí. Gloria. Aleluya. Vamos, preach it. That's right. Gloria. Conozco un hombre que después de haber hecho tantos favores, al que le hizo todos los favores, después lo estaba buscando para matarlo. Hey. Vamos, preach it. Aleluya. That's right. Dios no es como los hombres. Yeah, eso es. Vamos. Dios es vivo y verdadero. Yes. Él es real. Él es tu amigo hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Los hombres traicionan. Dios no traiciona. Sí, señor. Gracias, Señor. Aleluya. El hombre se tuvo que encuevar. Porque al que le brindó el servicio, después que lo ayudó y el otro estuvo cómodo, quiso matarlo. Yes. Pero Dios tenía un plan y un propósito con él. Gloria. Y fue David en la cueva de Adulán, cuando se encontró solo, Dios le envió 400 hombres valientes. Yes. Vamos. Millares de ángeles tenemos nosotros. Amén. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la niña de sus ojos. Déjalo entrar a tu recámara. Bendecido Dios. Hay que vestirnos con la coraza. Hay que llenarnos de la armadura de justicia. Porque van a venir días en los que no vamos a tener misericordia de los hombres. Pero con la cobertura de Dios, con la guianza de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder vencer. Yes. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Decimos tu nombre, Espíritu de Dios. Vive, vive, aleluya. Vamos, alaba lo que él vive. En el desierto, Dios hace estanque de agua. En la soledad, Dios envía consolación. En la miseria, yo conozco al Dios que prospera y suple. Yo conozco al Dios que saca al hombre de la cárcel, que levanta a los enfermos de los hospitales, que suple la necesidad de aquel que lo deja entrar a su recámara. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es. Gloria a Dios. Te adoramos. El rey Salomón hizo una carroza. Oro, plata. Un carruaje bien esplendoroso. Gloria a Dios, aleluya. Apenas hube pasado de ellos y encontré al que amaba mi alma, ella lo salió a buscar porque se encontró desesperada. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, desciende, que aquí está la iglesia de Jesucristo, que quiere orar por ti en esta hora. ¡Vamos, aleluya! Aquí hay un grupo de personas que se ha salido de sus comodidades para mostrarte y reflejarte el amor de Dios. El amor de Dios es incondicionalmente. ¡Gloria a Dios, aleluya! Y la salvación es gratuita. Yes, ya Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Así dijo David.
Yo no me voy a mover hasta que Dios determine qué ha de hacer con mi vida. Yes. Estando en aprieto y sin Dios, rápido acudimos a otro asunto. Yes. Pero con Dios estamos seguros. Porque Dios, la paz que Dios da, el amigo, el primo, el hermano, la madre, el pai, no la pueden dar. Aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¡Gloria! Cuando lo vio, que vio a su amado, me imagino que sintió contentura. Hay gente que no sabe lo bueno que es esto, servirle a Dios. Lo vio como columna de humo descendiendo del desierto. Y dijo, ahí está mi amado. Vamos, vamos. Yes. Al Dios que nosotros le servimos es hermoso y precioso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario a veces pasar por el desierto. Eso es así. Porque el desierto nos obliga a salir corriendo a buscar a nuestro amado. Yes. Aleluya. Yes. ¡Gloria! Efesios capítulo 6. Voy cerrando ya. Aleluya. ¡Santo! Gracias, Señor. Vamos. Revístete de la armadura de Dios. Gloria a Dios. Para que puedas resistir el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo, yo te aseguro que tú estarás firme. A su nombre sea la gloria. ¡Vamos! Dios es bueno, amén. Todo el tiempo. Y para siempre su misericordia. That's right. Vamos, preach it. Aleluya. That's right. Let's go. Nuestro amado nos ofrece recursos. Él nos ofrece un beneficio. Yes. Que el hombre no te puede ofrecer. Yes. Con toda y su riqueza. Las riquezas son pasajeras. Pero el amor de Dios es eterno. Y es puro y verdadero. Dios no engaña al hombre. Dios no miente al hombre. Dios es real. Gloria a Dios. Y está sentado a la diestra de Dios. Gloria. Gloria a Dios. Soy, vamos. Vamos. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcasen en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es, vamos. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir el día malo. El día malo te va a llegar. Por eso es que he venido a decirte que deje entrar a mi amado a tu recámara. Yes, aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El diablo es real. Santo. Es espíritu. Y le gusta hacer daño. Y tiene a muchos enredados. Bien enredado. Ten cuidado con la velita que tú estás prendiendo. Ten cuidado con el cuadrito que tú tienes en la pared. Que tú dices que es el que te protege. Ten cuidado. Así te dice el Espíritu. Gloria a Dios. ¡Santo tú eres! ¡Vamos! ¡Santo! ¡Richard! ¡Poderoso! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Guárdate, papá!
Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en la cueste de las regiones celestes. ¿No has visto las últimas noticias? Gente quitándose la vida, el esposo matando a su esposa, gente disparándose en la cabeza. Es obra de Satanás. Yes, aleluya. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Pero vino Cristo a darte vida y vida en abundancia. Amén. Satanás es el príncipe de este mundo. Eso es, vamos. Satanás es el que gobierna las mentes y los corazones de los grandes en los lugares altos. Están maquinando para censar la humanidad. Entonces dice la Biblia que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Gracias, Señor. Pero Dios te había venido a avisar que estés alerta. Viene destrucción repentina para la humanidad. Pero tu sangre no será sobre mi cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Richard! ¡Suéltate que ahora que empieza! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Suelta la velita! ¡Y deja la mano entrar a tu corazón! ¡Que la velita no te va a salvar! ¡La velita no te va a resolver el problema! ¡Los collares no te van a cubrir nada cuando la bala salga! Ten cuidado con tu mejor amigo. Ten cuidado quién es el que mete la mano en tu plato. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, vamos. Tú le servías y dejaste ir al amado de tu corazón. Es aleluya. Él te está diciendo que vuelva. Gloria. Te adoramos, aleluya. Gloria a Dios. Yes. Aleluya. ¡Fuego del cielo, papá! Yes, aleluya. Mi amado es mío. Y luego salió corriendo a buscar a su amado. Si salió corriendo, fue que lo dejó que se fuera. Y no es tiempo de dejar que Dios se vaya. Reconócelo en todos tus caminos. Vamos, vamos, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Soy, vamos. Te adoramos, Espíritu. Filadelfia está lleno de tinieblas. Yo me levanto por la mañana a ver las noticias y le digo, mira Brenda, 3 y 4 caídos, muertos por bala. Wow. Filadelfia es cuna de Satanás, pero aquí hay un grupo de valientes que están dispuestos a hacerle la guerra a Satanás, no importando lo que se avecine, porque el deseado de las naciones está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Yo estoy rociado con su sangre. Yes, amen, aleluya. Yes. Te invito a que vengas y reconozcas a tu amado. Gloria a Dios. Ya yo voy a entregar. Yo cumplí con mi responsabilidad. Mi amado es mío. Y luego salió a buscarlo. No es tiempo de apartarse.
No es tiempo de poner nuestra confianza en el hombre. Eso es. No es tiempo de estar yendo donde el brujo, el santero. Yes. Ese no te va a resolver nada. Ese es lo que te va a llenar en la casa más de malicia. Yes, aleluya. Y las cosas te van a seguir yendo peor. Y lo que quiere es sacarte a los chavos de la cartera. Porque eso es un mentiroso. El brujo es un mentiroso. Tiene que convertirse a Cristo. ¡Alábalo! ¡Que él vive! ¡Aleluya! Echándome a mí que sangre gallina. Mentiroso. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y amén. Mi pastor como nosotros. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Y adoramos! Bueno, ay papá. Santo eres, Señor, oh Dios, aleluya. Yo sé que Dios te habló a ti. Yo sé que Dios habló por aquí. Yo sé que Dios habló por allá. Yo sé que Dios habló a cada uno de los moradores de este vecindario. Óyelo bien. Ha dejado tu deseado. Ha dejado a Cristo, tu Salvador, a su nombre. Oh, mi alma te adora, Jesús. Habrá alguien que sea valiente. Habrá alguien que sea valiente. Que diga, yo quiero a Cristo. Voy a dejar los brujos. Voy a dejar los hechiceros. Voy a dejar los santeros. Voy a dejar los curanderos. Quiero a Cristo. Habrá alguien que quiera a Cristo. Alguien que levante su mano. Que diga, yo acepto a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Dios te está hablando a ti. Tú que estás enfermo, bendito sea Dios. Y tiene tanto tiempo pidiéndole a Dios que te sane. Pero no viene a los pies de Cristo. Acércate a Cristo. ¡Gloria! ¡Ay, Rey de Gloria! ¡Aleluya! ¿Habrá algún valiente, alguna valiente? Alguien que diga, yo quiero a Cristo. Yo necesito de ese Cristo que usted me predica. Alguien. Santo eres, sacan que sea la mano por la ventana. Santo eres, Señor, oh Dios, a su nombre. Damos gloria. Bendito sea Dios. Después no diga que Dios no te habló. Después no diga que Dios no envió mensajero. Después no diga que Dios no te ama. Porque cuando Dios envía la palabra, tú no la aceptas. ¡Gloria! No aceptas la palabra del Señor. Santo eres, Señor, oh Dios, que está esperando. Santo eres, Señor, Dios, que está esperando, que está esperando, que está esperando. Bendito sea Dios, está al borde de la muerte para decir, yo quiero a Cristo. Bendito sea Dios, aquí está la iglesia de Cristo y quiero orar por ti. Te queremos presentar el plan de salvación. Gloria a Dios. Ay, Espíritu de Dios, a su nombre. Santo eres, Señor, oh Dios. Tú eres la que estaba sentada allí, ¿verdad que sí? Santo eres, Señor, oh Dios. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Bendito eres, Señor, oh Dios. Bendito eres. Alguien más. Bendito sea Dios. Yo sé que Dios está tratando contigo. Bendito sea Dios. Yo quiero las mujeres de la iglesia, las administradoras aquí. Bendito sea Dios, las mujeres de la congregación. Santo eres, Señor, oh Dios, aquí. Ay, Rey de Gloria, anda, papá. Oh, mi alma te adora, 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 mi alma te adora. Bendito sea Dios, a su nombre damos gloria. Santo eres, Señor Dios. Oh, mi alma te bendice. Santo eres, Señor Dios. Oh, mi alma. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios, en como el Espíritu. Bendito sea Dios, a su nombre damos gloria. Indiquen, oh, mi alma te adora, Dios. Santo eres, Señor. Bendito sea el que vive. Oh, mi alma te adora, Jesús. ¿Qué usted desea en su vida? You understand what I'm saying? Sí. Quiero aceptar a Jesucristo. Santo, denle un aplauso grande a Dios. Oh, bendito sea Dios, a su nombre.
varón de Dios, hágale el plan de salvación. Bendito sea Dios. Usted hágale el plan de salvación y las hermanas administran por ella. Bendito sea el que vive. Alguien más necesita a Cristo. Bendito sea Dios. Tú tienes a Cristo. Bendito sea el que vive. Tú le sirves a Cristo. Qué bueno. Bendito sea Dios. Pero acuérdate que a Jesucristo no se le sirve a media. Bendito sea Dios. A Cristo se le sirve por completo. Es completo. Alma, cuerpo y espíritu. Bendito sea Dios. Alguien más necesita la oración. Bendito sea el que vive. Alguien más necesita la oración. Oh, mi alma te adora, Dios. Alguien diga yo. Santo eres, Señor. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Espíritu Santo. Santo eres, Señor. Oh, Santo. Bendito eres, Señor Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Dios. Oh, gloria. Santo. Te damos gloria. Santo eres, Señor Dios. Por favor, hermano, estamos ministrando. Santo eres, Señor Dios. Estamos ministrando. Bendito eres, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Santo eres, Señor Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Santo eres, Señor Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo eres, Señor Dios. Aleluya. Mi alma te bendice. Mi alma te salta. Mi alma se regocija. Samán, solé. Encatayarán. Eva sacata rabacá. Eva suite rebacanda. Rabacanda. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Rompiendo, Señor Dios, en esta hora. Señor Dios, sanando sus heridas. Señor Dios mío, las heridas de su corazón, Señor Dios. Mira las marcas. Oh, Padre amado, Señor Dios. Mira las marcas de su corazón. Oh, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, Señor Dios. Todopoderoso, Padre amado. Oh, oh, el hombre te ha engañado. El hombre te ha engañado. El hombre te ha marcado. El hombre te ha hecho sufrir. Pero Jesucristo vino a sanar. Shaya, a sanar tu corazón. Santo, oh Santo, oh Rey de Gloria, oh Espíritu Santo, Santo, oh Gloria, oh Gloria, Santo, Santo, oh Espíritu Santo de Dios, Santo eres, Señor, Espíritu de Dios. Gracias yo te doy, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Oh, Santo. Oh, Espíritu de vida. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Señor Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de vida. Oh, Espíritu Santo. Señor Dios. Anda, papá. Señor Dios mío. Señor Dios, Padre Santo. Oh, Padre amado, Señor. Oh, Padre mío eterno. Oh, Señor Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, es que Dios es bueno. Bendito sea Dios, aleluya. Aunque sea por uno, Dios se mueve. Bendito sea Dios, que sea por uno. Alguien más necesita la oración. Alguien más necesita a Cristo. Alguien más necesita, bendito sea Dios. Alguien más necesita al Cristo de la gloria. Santo eres, Señor Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, Santo,
Santo. Las hermanas por aquí, bendito sea Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu de vida. Santo eres, Señor Dios. Oh, mi alma te adora. Santo eres, Señor. Mi alma te bendice. Oh, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Como dice el pueblo, mi corazón santo eres tú. Otra vez. Santo, santo, santo. Mi corazón. Mi corazón. ¿Verdad, mi Cristo? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Santo eres, Señor Dios. Vamos así a hacer oración, ¿verdad? Por las personas que están pidiendo oración. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo eres, Señor Dios. A su nombre damos gloria. Bendito eres, Señor Dios. A su nombre damos gloria. Iris Meléndez y María Cruz, bendito sea Dios. Parece que familia de nuestra hermana, ¿verdad? Su hermana, bendito sea Dios, aleluya. De nuestra hermana Marilyn, vamos así a orar. Bendito sea el que vive, a su nombre damos gloria. Bendito sea Dios, Padre bueno, Padre santo, te damos gloria, honor y pleitesía. Señor Dios, venimos delante de tu presencia, Señor Dios. Oh Padre amado, nosotros como ministro de tu palabra, Señor Dios. Oh Padre amado, encomendamos, Señor Dios, esta vida, estas almas, Señor Dios, Padre mío, Señor, para que usted se mueva misericordia, Señor Dios mío, Padre amado, en esta hora, Señor Dios, yo te presento, Padre mío, estas mujeres, Señor Dios, que han decidido, Padre amado, pedir oración, Señor Dios mío, mira, oh Padre amado, sus situaciones, mira su causa, Señor Dios, Padre amado, mira sus enfermedades, Señor Dios Todopoderoso, yo te la presento, Señor Dios, pidiéndote, Señor, que usted obre en sus mentes, sus corazones, Padre amado, rompe cadena, rompe ligadura, rompe atadura, Señor Dios, toda opresión del diablo, Señor Dios mío, yo te la presento, Señor Dios.
y a Dios sea gloria. Gracias te doy, oh Dios eterno. Gracias te doy, Señor, por tus obras, por sendero misterioso. Señor, oh Dios mío, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, Dios te bendiga. Varón bendito.